¿Cómo están? Mi nombre es Israel Vargas, quien les da la bienvenida a este su programa Reingeniería Mental, Reprograma tu Mente y Transforma tu Vida. Hoy tenemos a una invitada especial que nos compartirá sus experiencias e historias de vida, y ella es Ángela Soto. ¿Cómo estás, Ángela? Muy bien, señor Israel, mucho gusto. Ángela, sabemos que eres una excelente mamá, excelente escritora, y cuéntanos, ¿cómo surgió el sueño de escribir un libro? Mire, señor Israel, todo comenzó desde mi infancia. Fue algo que se me fue dando según íbamos estudiando en nuestra escuela, a raíz de que miraba cómo los libros nos enseñan y cómo nuestros maestros nos enseñan de los libros. Entonces siento y pienso que tengo el potencial suficiente para yo también dar una enseñanza en público a las personas, a todos los seres humanos. Sí, sabemos que hay muchas personas soñadoras, ¿verdad? Y muy importante cuando uno cumple un sueño, que es como ahora mismo que cumpliste este sueño de tener un libro. Es tu primera obra, ¿verdad? Es mi primera obra. Yo estaba leyendo aquí, ¿por qué despertar? Despertar. Como sabemos, muchas somos las personas que tenemos nuestra vida, pero es como si estamos dormidos. Estamos caminando y no somos conscientes de lo que estamos viviendo, de lo que está a nuestro alrededor. Simple y sencillamente vivir por vivir. Entonces, en esta obra tratamos de hacer despertar a esas personas, aquellas que tienen aquellos sueños, aquellas visiones, aquellas cosas que están apagadas dentro de sí misma, para que sea capaz de intentarlo y sobre todo de alcanzar todo lo que se propone en su vida. Nunca darte por vencido. Jamás. Te caes 7, levántate 8. Así mismo. Estaba también mirando que habla del amor. Ahora estamos en un mes que es el amor y de la amistad, ¿verdad? Que el amor tiene que ser todos los días, todos los años, todos los meses. Pero es un mes hoy muy especial, que todo el mundo habla del amor. Háblanos un poquito del amor. ¿Qué es para ti el amor? El amor. Como lo explico en mi obra, el amor es necesario para nuestro diario vivir. Obviamente sin amor nuestra vida es como un calvario, una soledad, tristeza, sufrimiento, depresión, que son todo lo que está relacionado obviamente en mi obra. Porque para mí el amor es algo necesario. Yo pienso que si no tengo amor, estoy vacía interiormente. Entonces, para mí, Israel, el amor es lo mejor que puede Dios habernos dejado. El amor cubre todo y soluciona todo. Claro que sí. Ángela, y para todas aquellas personas, autores, que quizá tienen dificultad en promocionar su obra, en poderlas sacar adelante con el público, ¿qué mensaje tú les puedes dar a todas esas personas que también son autoras como tú? Bueno, en mi caso, después de 9 años de sacrificios, perseverancias, donde fue muy difícil lograr tener mi obra conmigo, yo le doy todo el empeño, toda la dedicación, lo valoro. Entonces lo que trato de hacer es compartirlo con todas las personas, ya sea en mis redes sociales, con mis conocidos, o ya puedo hacer por teléfono, atiendo a las personas muy amablemente, lo comparto, hablo de lo que estoy haciendo, porque es mi obra, es algo mío, entonces nadie mejor que yo misma para promocionarlo. Wow. Bueno, amiguitos, ya la escucharon, hacer mucha publicidad y pues siempre hablar de uno mismo, ¿verdad? No imitar a alguien más. No, siendo humildes y sobre todo tratando de apoyar a las personas, dándoles un mensaje, una ayuda, como todos lo necesitamos, que es lo que encontrará en mi obra. Ángela, y para toda nuestra gente que nos está escuchando, ¿en dónde pueden conseguir tu obra? Mi obra está disponible en Amazon. Como también la pueden encontrar en la editorial, conmigo me pueden contactar claramente. Lo pueden hacer en mis redes sociales, como también en el número telefónico 347-984-2274. Muchísimas gracias, Ángela, por estar compartiendo en estos momentos aquí con nosotros.
Se despide con mucho cariño su amigo y servidor Israel Vargas. ¡Hasta pronto! Hasta pronto. No dejen de obtener mi obra. Saludos. Muchas gracias, queridos amigos, por sintonizar nuestro programa Reingeniería Mental, Reprograma tu Mente y Transforma tu Vida, con el autor y conferencista motivacional Alejandro Aguirre. Contáctenos al 917-870-0233. Le invitamos a seguirnos en las redes sociales y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com.